Frank, estás hermoso. ¿Me puedes firmar porque soy tu fan número uno? Por supuesto. Ay, me encanta. Muy buen libro, por cierto. Ay, sí, me encantan todos tus libros. Es hermoso. Ay, me encanta. Muchas gracias. Ay, bonito día. Igualmente. No sé, hola. ¿Me puedes firmar? Hola. Por supuesto. Sí. Aquí tienes. Muchas gracias. Bonito día, Michelle. Mucho gusto, un placer. ¿Qué tal? ¿Cuál es tu nombre? Fabián. ¿Fabián? Sí. Para el rifado, Fabián. Excelente día. Muchas Fabián. Gracias. De nada. Buen día. Vamos a tomar un descanso ahorita. Entonces, para que se atrás y ahorita le digo que me hablaste. Disculpa, muchachos, vamos a tomar un descanso. Ahorita volvemos con la firma de autógrafos, ¿ok? Hey, Frank, te traje tu tamal y tu café. ¿El dulce? Ya sabes, como siempre, con 6 azúcares en tu café. Gracias, Pablo. No, nada, ya sabes que aquí estoy para servirte, ¿eh? Va. Dale, provecho. Gracias. ¿Qué onda, Frank? ¿Qué onda tus libros, güey? Adiós, Frank. He leído casi todos tus libros, güey. Me encantas, güey. También chingones, Frank. Gracias. Ay, güey. ¡Frank! ¡No manches, Frank! ¡Frank! 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 ¡Contesta! ¿Estás bien? ¡Frank! 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 ¡No manches, Frank! ¡Frank! ¡Frank! Algo, un poco. Aquí tengo tu diagnóstico. Tu cuerpo dejó de producir insulina. Tu cuerpo ya no transporta glucosa al torrente sanguíneo. ¿Qué significa eso, doctor? Tienes diabetes. ¿Vas a decirme dónde está el cuerpo? Te lo juro que no sé. Te lo juro por Santa Guadalupe. Cómpralo, chocolate 1000% azúcar, cómpralo, te morirá. Cómpralo, es tu momento, cómpralo, te quieres morir. Sí, chocolate 1000% azúcar con delicioso y poderes que puede volar y puede llegar a la luna. Cómpralo, 1000% azúcar, cómpralo, es el azúcar más poderoso del mundo. Cómpralo, dulce, cómpralo, diabetes, cómpralo, te quieres morir. Cómpralo, 1000% azúcar, cómpralo. ¿Qué onda, Frank? ¿Cómo has estado? ¿Ya no has escrito un libro? De momento no, estoy de vacaciones. Oye, ¿no tienes una moneda, dinero o cambio? Es que necesito para comprar un chocolate, pero no me alcanzaba. Toma. Oh, gracias. ¿No te encanta, Frank? ¿Cómo se derrite el chocolate mientras saboreas esa deliciosa nuez? Ey, ¿no quieres ir a la tienda? ¡Vamos! ¿Puedes ver esto, Frank? ¿Qué, el pan dulce? Sí, Frank. ¿Quieres uno? ¿Puedo? Sí, pero con una condición. Me tienes que decir a qué sabe y qué textura tiene. Ok, okay, vamos, Frank. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Sería todo? Sería todo. ¿Llevas mucho tiempo trabajando aquí? Nunca te había visto antes. Como un año más o menos. Pero me acaban de cambiar a repostería hace poquito. Eres muy bonita, ¿lo sabes? Gracias. ¡Hey! ¡Yasmín! ¡Deja coquetear con el cliente! Deberíamos salir después. ¿Por qué no te vas para atrás? Están acabando los panes. Yo atiendo al muchacho. Son 36 pesos, por favor. No tengo cambio. ¿Dónde está el pan, Yasmín? Sale, muchas gracias. Cuídate. Gracias a ti. Que tenga buen día. Hasta luego. No quiero que vuelva ese muchacho aquí a la tienda, ¿eh? Y deja de sonreír tanto. Julio, ¿te gusta el pan? Sí, me encanta. Oye, Frank. ¿Qué? ¿Qué es esto?
el número de Yasmín, Julio. ¡Wow! ¿Es en serio? Sí. ¿Y qué te gusta hacer aparte de la repostería? Me gusta mucho la jardinería también. ¿Qué tipo de cosecha tienes o qué tienes en tu jardín? Flores, tengo muchos, tulipanes, alcatraces, rosas. Pura cosa bella. ¿Y a ti? A mí pues, me gusta mucho escribir, me gusta mucho viajar más que nada. Así que yo cuando estoy en mi casa solo y puedo descansar, pongo música clásica para inspirarme. No sé, poder plasmar mis ideas en papel. ¿Y a ti? ¿Te gusta lo que trabajas? Me encanta. Sí, llevo como desde los 10 años haciendo repostería. Tenía una máquina de esas que anunciaba mucho la televisión que era para hacer pastelitos. Uy, ya sé cuáles, ya sé. De hecho, mi hermana, cuando éramos niños, nuestros padres compraron una justamente, pero al otro día, ya, no servía, se le quemó. Sí, suele pasar eso. A mí me pasa, pero con las reales. Y sobre todo las quemo, que es lo peor. Pero oye, lo que son los pasteles y eso, se te da muy bien. ¿Y tú a qué te dedicas? Pues yo soy escritor de momento. Llevo lo que son 12 libros escritos. ¿Cómo se llaman tus libros? Pues el más reciente que he escrito se llama Pasado Incierto. No me digas, ¿eres Francisco Valderrama? Ese mismo, soy yo. Y también escribiste Futuro Encontrado, creo. Justamente. Es de mis favoritos. Salió algo en común. Te gustan los libros, me gustan los postres. Salud. Salud. Felicidades. Lo hice con extra chocolate, mi amor. Qué linda, amor, pero te voy a tener que rechazar el pedazo esta vez. ¿Por qué? Amor, la verdad, ya estoy muy gordito. Tengo que cuidar mi figura un poco. Ay, mi amor, no estás tan gordito, ándale. Bueno, amor, es que la verdad es que... ¡Segundo mes! Va, está bien, te amo. Cuídate mucho. Bye. ¡Yasmín!
es esto? Un detalle de tu admirado secreto. Adiós. Tengo diabetes, ya. ¿Y por qué no me dijiste antes, Frank? Yo era un adicto a lo que son los dulces, me gustaba comer todo eso siempre. Y al verte, fue como un amor a primera vista. Te amo, estoy enamorada de ti y no te quiero perder nunca. Yo también te amo, Frank. Por lo mismo de todo eso, te tengo una sorpresa el día de hoy y espero te guste, más que nada. ¿Qué es? ¿Quieres verlo? Ven. ¿Va a llevar, señor? ¿Me da una rebanada de pastel de zanahoria, por favor? Me encanta. Ahora podrás hacer todos los pasteles que quieras. ¿Cómo te sientes, amor? Feliz. ¿Te gustó? Me encanta. Para la mujer más hermosa. Te amo, Yasmin. Yo también te amo.